Qué tal? Te bendigo en el nombre de Jesús y te doy la bienvenida en este día y que el Señor sea contigo en el nombre de Cristo Jesús. Este es tu programa Cimientos Correctos y yo te invito a que tú entres en la página del YouTube y puedas pues ver los progr la programación que nosotros tenemos ahí que está disponible. Puedes puedes ver los programas pasados tanto los míos como de otros de otros hermanos que están ahí disponibles para ti también en, 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 el, en la televisión, pues ahí estamos en el canal de televisión. Y sabemos que, esto, que esta señal va a llegar a otras ciudades de México y a otras naciones en el nombre de Jesús. Así que te bendecimos y declaramos que la gloria de Dios penetra, toca e invade tu hogar ahora mismo. Y si tú le estás creyendo por una necesidad a Dios, si tú estás creyendo por salud en tu cuerpo, por un milagro en tu organismo, por un milagro en tus finanzas, en, en tu matrimonio, en tu trabajo. Yo quiero decirte que Dios es todopoderoso. Dice la palabra de Dios, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible? Sabes, yo quiero decirte que no hay nada imposible para aquel que le cree. Eh, el otro día estaba leyendo un libro y, y me llamó la atención lo que, lo que Dios revelaba en ese libro y quiero compartírtelo. El, el tema que vamos a ver es acerca de separarnos de Dios, de, 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 de disponer un tiempo en nuestra vida para Dios, pero no solamente un tiempo, nosotros podemos separarnos para el servicio de Dios. Y en ese caso, bueno, en mi caso, así es como, como lo ha hecho Dios conmigo. Yo estudié contador público, esa es mi, mi profesión, esa es mi carrera, y en la, cual, en la cual también pues la practiqué y la he practicado. Y cuando Dios me pone a hacer eh, eso, pues lo sigo haciendo, ¿verdad? Pero cuando Dios me, me llamó al ministerio, me dijo, vas a dejar todo, vas a dejar la carrera, vas a dejar todo y me vas a servir a mí de tiempo completo. Y en el lugar donde Dios me tiene trabajando, ahí le estoy sirviendo, a donde Dios me mandó, ahí estoy sirviendo. Ya tengo más de 10 años trabajando eh, en ese lugar. Entonces, eh, a mí Dios me apartó para el ministerio desde el vientre de mi madre. Yo vine a esta tierra porque le iba a servir a él, ¿verdad? Mi madre hizo un pacto con Dios y, y Dios la honró y, y le contestó su petición. Y entonces, desde que yo nací, que fue un milagro de Dios en la vida de mis padres, pues desde que yo nací sabía que estaba apartada y separada para Dios. Cuando yo cumplí eh, 14 años, estaba en la iglesia presbiteriana escuchando a un evangelista. Eh, nunca había escuchado la voz de dios no estaba bautizada con el espíritu santo pero ahí dios me habló y él me dijo que me apartaba y me estaba llamando como misionera pasaron los años cuando dios me, me trajo a la iglesia palabra de vida y en un, en un día dios me dice que él me había traído a palabra de vida para prepararme para las naciones porque él me estaba preparando para ser misionera para las naciones cuando él me llamó a mis 14 años para ser misionera Empecé en la escuela dominical a ayudarle a mis maestras, empecé en los jóvenes, era líder de jóvenes, eh, salíamos a evangelizar a las plazas, salíamos a los, a los hospitales, eh, no, no soportaba tener un culto de jóvenes y perder la tarde ahí con los jóvenes sabiendo que, que ya teníamos culto en la mañana y que íbamos a tener culto en la noche y otro culto. Ya no quería eso, no, no estaba en mi corazón, entonces aprovechaba a todos los jóvenes que estaban en, en la clase o en, en la sociedad de jóvenes y nos íbamos en las tardes, tenía, nos reuníamos ahí, de ahí nos íbamos a, a ver a, los, a la gente al hospital, o nos íbamos a la plaza de, de Hidalgo, a la Plaza del Centro, a la Plaza del 8, nos íbamos a evangelizar, nos íbamos a las cuadras ahí alrededor de la iglesia, o también nos íbamos acá a Güemes, a ver a los niños que estaban aquí en la, en la, en la cárcel, verdad en el reformatorio. Eh, nos íbamos a, a ver a los ancianos. Entonces, eh, íbamos a las calles, sacábamos a Jesús. A a las calles. Eh, ya estaba harta de estar en cuatro paredes, verdad, nada más gozándonos y, y llenándonos y, y engordando de tanta presencia de Dios y, y de tanta palabra tan hermosa, pero sin hacer nada por la gente, sin ir a las calles, sin ir a ver al necesitado, sin ir a ver al huérfano o al desvalido. Entonces, cuando yo estaba de líder de jóvenes, eh, era lo que hacíamos: íbamos y visitábamos y orábamos y llevábamos. Y aún no no habíamos sido llenos con el Espíritu. Santo, imagínate esa edad que ya hubiéramos sido nosotros llenos del Espíritu Santo, cuántas proezas habría hecho Dios si así las hizo entre nosotros. Entonces, cuando yo estaba cuando cuando yo estaba en esa edad que Dios me Dios me llamó aún sin ser llena del Espíritu Santo, el Señor puso en mi corazón que me estaba apartando para el servicio de él. Y yo podía haber tomado la decisión, ¿verdad? Como la tomé en su momento de estudiar, que yo le preguntaba a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde voy? ¿Me voy a, a, al seminario? ¿Me voy eh, a estudiar? ¿Voy a hacer una carrera? ¿Qué es lo que tú quieres? Y, y sentí la dirección para, para estudiar una carrera y lo hice. Y esa carrera, a través de esa carrera, me ha abierto las puertas en muchos lados para compartir la palabra y para ir a otras naciones. Entonces, eh, cuando Dios me trajo aquí a este lugar y, y Dios me dijo que me estaba estaba preparando para el ministerio, yo decía las Naciones, ¿cómo voy a ir a las Naciones? ¿Cómo va a ser eso? No tenía idea, no pensaba, Y yo decía pues eh, no no le voy no le voy a quitar dinero a mis papás para ir. ¿Cómo le vamos a hacer, verdad? Pero Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Si Él te ha llamado para estar en la política, para estar en, en la ciencia, para ser doctor, para ser un cirujano, para ser maestra, para ser ama de casa, para impactar las naciones ahí en tu casa, tus hijos, eh, para ser un, una esposa, eh, a lo que Dios te haya llamado a hacer, no tienes que tener Ay, un puesto muy importante en gobierno en algún lado para ser alguien. Ya eres, eres hijo de Dios. Eres hija de Dios, eres nación santa, eres pueblo, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes a todo el mundo. Él te ha llamado a todo el mundo. Puedes ir allá a la gasolinera y compartir la palabra de Dios. Puedes estar en la tortillería y compartir la palabra de Dios. Puedes ir a Walmart, puedes ir a, eh, ahí en las, en las verduras, ahí en las frutas, ahí en la carnicería. Puedes compartir la gloria de Dios y manifestar el amor de Dios en todo lugar y en todo el mundo. Jesús no nada más iba a la sin en las sinagogas iba a enseñar, ¿verdad? Pero él predicaba en todo el mundo. Conforme él iba, él salía, eh, la gente lo seguía y los milagros, las maravillas y los prodigios confirmaban la palabra que él compartía, que él predicaba. Pero él no estaba sentado esperando que la gente llegara a verlo, que la gente llegara a acercarse, a pedirle, a buscarlo. Él iba, recorría las aldeas, él se subía a las barcas, eh, compartía la palabra, iba al otro y la gente lo, lo iba siguiendo por la palabra que predicaba, por las señales que manifestaba. Y así en tu vida, cuando tú empiezas a compartir la palabra y empiezas a manifestar el reino de Dios y sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, adivina qué va a pasar: que la gente te va a empezar a seguir, la gente no te va a dejar ni descansar. Tú quieres descansar y te están diciendo, venga, ora por mí, vaya y enséñeme, vaya y ayúdeme, vaya y, y haga esto, ayúdeme, compártame, ora por mí, eh, vaya y libere, vaya y, y, y lleve la palabra. Eh, y, uno dice, no, pues, pues ve tú, atórale tú, ¿verdad? Hazlo tú. Pero Dios también nos, nos lleva y nos mueve para hacer las mismas obras que Él hizo. Y si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos va a poner. Va a haber personas que te van a decir, ay, pero si ya no has ido, ya no has hecho, ya no eso. Sabes, Dios tiene planes poderosos. Y de eso hablábamos hace rato mis compañeros y yo, ¿verdad? Dios tiene planes poderosos. A veces nuestras malas decisiones van, a, van a, a truncar los planes que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Pero Dios es bueno y Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si tú tomaste una mala decisión, si tú y te fuiste por un camino desviado que no era, yo quiero decirte que hay esperanza para ti y para mí, que Dios ve nuestro final y Él ve que nosotros somos más que vencedores y todas las cosas, aun las cosas que nos suceden, eh, que son malas, que son tragedias o que, o que son producto de, de mis malas decisiones o de mi propio pecado o del pecado de otras personas, ¿verdad? O de las circunstancias simplemente. Dios puede cambiar las cosas y cambiarlas y voltearlas para bien y, y sacar cosas buenas, cosas hermosas, cosas gloriosas de lo que se veía desechado, de lo que se veía que, que ya no servía, de lo, que, de lo que parecía que ya no había un, una solución, que ya no había una, un, un camino, una luz en el camino, ¿verdad? Dios es experto en segundas oportunidades y yo quiero, yo quiero animarte y decirte que hay segundas oportunidades para tu vida y para mi vida. En mi juventud cometí muchos errores, muchos pecados y, y muchas faltas porque más eh, dice la palabra de Dios que al que conoce más, más se le va a demandar. Yo crecí conociendo la palabra de Dios. Yo crecí viendo la palabra, viendo el poder de Dios, viendo la mano de Dios. Y aún así, en muchos muchos años, yo decidí a pecar. Yo se, decidí hacer lo malo. Yo decidí a mejor darle la vuelta a Dios y seguir otro camino, ¿verdad? Pero el Dios de las de las segundas oportunidades tuvo misericordia, tuvo compasión y tuvo paciencia conmigo. Y él me cambió, él me transformó, él me liberó. Él me hizo una nueva criatura y las cosas viejas han pasado y he aquí todas son hechas nuevas. Y, y yo te puedo decir de, de mi propia vida y testimonio cómo no solamente Dios me apartó para Él. Yo tuve que tomar la decisión y dársela a Dios, y darle mi voluntad, mis sueños, mis emociones, mis deseos para 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 complacer los deseos de Dios, para hacer la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios y renunciar a mis sueños, renunciar a mis deseos, renunciar a lo que a lo que a lo mejor yo pensaba y yo quería, ¿verdad? Pero cuando uno lo hace y te apartas para Dios, él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él te va a levantar, Él te va a llevar a otros niveles, Él te va a llevar en, en intimidad con Él. Él te va a revelar los secretos muy guardados y Él va a usar tu vida. Él va, va a transformar tu vida y te va a mostrar el, el diseño precioso que tiene para ti, los planes, los sueños, la grandeza que Dios tiene para ti. Cuando tú decides darle tu vida, darle tu corazón y darle tu tiempo. Eh, cuando hace un, unos años, ya pues ahora sí que como cuatro o cinco años, cuando Dios empezó a, a hablar a mi corazón y quería que apartara.

Mi tiempo con, con él, que estuviera a puertas cerradas, bueno, eso ya fue más de seis, siete años eh, que Dios me decía: Quiero que estés a puerta cerrada conmigo. Yo le decía: Dios, es que te vas a aburrir. Si yo me aburro conmigo misma, ¿qué vas a hacer conmigo? No soporto estar conmigo misma, ¿verdad? ¿Qué, qué aburrimiento? ¿Qué vas a hacer conmigo? Y él me decía: Yo te quiero en intimidad conmigo, yo te quiero a solas conmigo. Y cuando yo me rendí mi voluntad, aún mis sentimientos, mis emociones, y empecé a tener ese tiempo de intimidad con Dios. El Señor empezó a sanar mi corazón, empezó a limpiar mi corazón, empezó a sanar heridas de mi corazón, aún desde el, desde el vientre de mi madre, aún desde que yo era niña, que era eh, jovencita o adolescente. Dios empezó a sanar cosas eh, que yo había recibido, que, había, uh, que habían entrado en mi corazón, que yo ni siquiera las había visto y no me, no me había visto tal cual, pero cuando estás con, eh, delante de la presencia de Dios, Dios te va a mostrar tal como eres verdad y ahí no te puedes esconder no puedes hacer nada más que de decir sí señor perdóname sí señor yo lo reconozco sí señor verdad y reconocer y humillarte bajo la poderosa mano de dios y él te va a exaltar cuando fuere tiempo yo quiero decirte que esos tiempos de intimidad que esos tiempos en que dios me hizo que me apartara con él y yo podía haber dicho, pues, ¿sabes qué? Pues no, búscate otra, ¿verdad? Yo no quiero, yo no quiero estar, no quiero hacerlo, yo no tengo tiempo, yo no quiero. Pero como yo rendí mi voluntad a Él, Él empezó a hacer una obra de sanidad, de liberación y de restauración y transformación en mi vida. Había cosas cuando yo regresé a mi ciudad. Había cosas, yo me quería quedar en el lugar donde estaba, porque era un lugar tan hermoso, un lugar tan bello, un lugar lleno de la presencia de, de Dios, un, un lugar lleno de amor, un lugar donde Dios me sanó, donde Dios me restauró, donde Dios me amó tanto, de, donde Dios me mostró su amor incondicional, donde Dios me mostró su gracia y que Él es un Dios bueno, que Él es un Padre bueno, un Padre misericordioso, un Padre que te ama incondicionalmente. Yo no quería regresar otra vez a, a mi ciudad, yo quería estar en, ese, en esa burbuja, pero Dios me dijo, tienes que regresar, tienes que ir a dar lo que yo te he dado, tienes que ir a mostrar lo que yo te he mostrado y tienes que amar así como yo te he amado. Y, y las cosas que, que a mi alrededor no me gustaban, no me parecían, no quería, estaba... Uh, pues no sé, inconforme o, o no me parecían, ¿verdad? Dios empezó a tratar en mí y a cambiarme aún más en mi forma de ser, en, mi, en mis actitudes, en mi conducta, en, en mi corazón. Dios empezó a cambiar mi corazón. Y, y pues yo quería que mi familia cambiara, ¿verdad? Los que estaban alrededor de mí cambiaran y que todo cambiara. Y, y, y todo eso ha seguido siendo, ¿verdad? Yo quiero que Dios cambie, toque, que restaure, libere, sane. Eh, eh, Prospere, ¿verdad? Todos los que están a mi alrededor. Y, y lo más maravilloso y lo más asombrante es que cada vez que yo quiero que, que Dios cambie a la gente, que Dios, cambie, que Dios haga, que Dios libere, que Dios toque, que Dios eh, exponga, que Dios saque, que Dios revele, eh, Él me revela a mí lo que está mal. Él me revela cómo está mi corazón. Él me dice a mí: cambia tú, transfórmate tú. Eh, búscame tú, libérate tú, saca tú, eh, echa fuera tú, pero de mí, ¿verdad? Yo quiero que los demás sean liberados, sean tocados, sean sanados, sean, rum, les parte un rayo, todo, ¿no? Y ya sean otras nuevas criaturas. Y, y, y yo, y, y Dios quiere que empiece por mí y que sea en mí y sigue siendo en mí y, y al transformarme a mí, al cambiarme a mí, al, al moldearme a mí, al sanar mi corazón y al liberar mi, al, al, al liberar mi alma, mi vida y romper las cadenas que me tenían atadas en todas las áreas de mi vida, pues todo a mi alrededor fue cambiando, fue transformándose y ha sido una maravilla a mi alrededor. Y, y el problema no era la gente, el problema era yo, ¿verdad? Pero ¿quién quiere reconocer que eres el problema? Sí, así como Adán, él dijo, ay, la mujer que tú me diste, ¿verdad? Tú eres el culpable porque tú me diste a esa mujer. Y, y, y Eva fue, pues, ¿qué fue lo que dijo Eva? Pues la serpiente, ¿verdad? Que me engañó, que me engatusó, que me tentó. Eh, pues yo soy la víctima, yo no soy nada, soy producto de, de la víctima, soy nada más una víctima aquí, ¿verdad? Soy producto de la... De de la situación y de las circunstancias y siempre tenemos esas dos facetas o como Adán o como Eva, o somos víctimas o, o somos eh, o echamos la culpa a alguien más, ¿verdad? Y nunca tomamos responsabilidad de, nu de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestra conducta, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos. ¿Sabes que que Dios es un Dios creador, pero él ya no crea nada? Ahora a través de nosotros, nosotros, nosotros somos los que estamos creando. Pensamos que estamos en esta vida para aprender, pensamos que estamos en esta vida para ser procesados y tratados, pero estamos en esta vida para crear y para crearnos también a nosotros. Tú puedes crear un, una vida hermosa, una vida llena de paz, una vida llena de felicidad, una vida llena de prosperidad. Por tus palabras, por tus acciones, por lo que tú piensas. Y porque lo que tú piensas es lo que vas a hacer, los pasos que vas a dar, hacia dónde te vas a dirigir, las metas que tú vas a, a tener, la visión que tú vas a, a ver, es lo que a dónde vas a ir. Si no tienes metas, si no tienes planes, si no tienes sueños, si, si no deseas nada, pues no vas a lograr nada. Y, y cada uno somos productos. Si ahorita tú estás deprimido, estás cosechando depresión porque sembraste semilla de depresión. ¿Cómo es de que sembró semillas de depresión? Bueno, porque empezaste nada más a pensar en ti misma, pobrecita de mí, no me aman, no me quieren, no me respetan, no me dan, no tengo, no soy, no puedo, ya me dejaron, ya me abandonaron, ya me cambiaron, eh, no me aman, eh, mi suegra no me quiere, me maltrata, me ofende, me lastima, mis hijos no me respetan y nada más estás enfocada en ti, estás enfocado en ti mismo y, y no quitas tus ojos de ti. Entonces, como nada más estás pensando en ti, en ti, en ti, ¿qué va a pasar? Pues te vas a deprimir, ¿verdad? Quita tus ojos de ti, ponlos en los demás. Eh, el otro día estaba viendo una, una imagen, o no, creo que fue hoy, estaba viendo una imagen de un niño que está, dor está recargado su cabecita en un, en un bloque, en un ladrillo, ¿verdad? Y está dormido en la tierra, en las piedras, y está recostado ahí. Y cuántos, cuántos, o cuántas personas a lo mejor se quejan porque la cama está dura, se quejan porque pues no tienen dónde dormir, o se quejan porque hay mucho ruido, o se quejan porque pues ya la cama tiene 20 años, ¿verdad? Y no la has podido cambiar, o no tienes colchas nuevas, o porque esto, por lo otro. Y, y cuántos niños están durmiendo en la calle, cuántos niños están durmiendo ahí en el, en el piso, eh, con frío, con lluvia, con hambre, con necesidad, cuántas mujeres están siendo abusadas, maltratadas, eh, pues sexualmente, físicamente, emocionalmente. Y si nosotros quitamos nuestros ojos de nosotros mismos y los ponemos en los demás, ponemos, vemos la necesidad de los demás y sentimos la compasión, el amor por los demás. Sabes que nuestras vidas van a ser cambiadas y vamos a cambiar en esta sociedad, vamos a cambiar lo que nos rodea. Hay tanta gente que se enoja y, y está enojada con el gobierno, está enojada con el presidente de la República, está enojada con el presidente de otros países, ¿verdad? Ni siquiera estás en ese país y estás todo frustrado, todo enojado, todo, todo con odio y rencor. Y, y reclama lo que, lo, lo que las otras personas hacen o no hacen, lo que se roban o no roban, lo que pudieron hacer y no hicieron. Pero yo creo que si quitamos nuestros ojos de los demás y los ponemos en nosotros mismos y somos sinceros con nosotros mismos, entonces el cambio va a empezar en nosotros. ¿Quieres una sociedad mejor? ¿Quieres un mundo mejor? ¿Quieres una familia? ¿Quieres un matrimonio mejor? ¿Quieres unas relaciones mejor? El cambio empieza en ti, empieza en mí. No empieza en tu esposo, no empieza en tu suegra, no empieza en tus hijos, no empieza en tu maestra, en tu jefe, en tus pastores, en tus líderes, en tus gobernantes. El cambio realmente va a empezar en tu corazón y en mi corazón. Cuando mi corazón cambia, cuando las heridas de mi corazón son sanadas, son cerradas y la amargura de mi corazón, la desilusión, el desencanto, la frustración, el desánimo, la rabia, el temor se quita y sale de mí, entonces yo voy a empezar a crear y a producir vida a mi alrededor no puedo dar amor si, si, si no me amo no puedo ser amor si, si no recibo amor no puedo perdonar si no me perdono si no recibo el perdón y no y cómo voy a dar perdón cómo voy a, a poder cambiar en esta sociedad si, si yo no quiero cambiar si yo pienso que estoy bien pues todos vamos en el mismo nivel. Tú piensas que estás bien, tú piensas que no has hecho nada malo, tú piensas que, que todos los demás son los que están mal, que el gobierno tiene que cambiar, que el gobierno tiene que dar, que el gobierno tiene que tener la solución, que el gobierno tiene que hacer. No. Tú y yo tenemos que hacer el cambio y cada uno de nosotros haciendo el cambio, eh, nosotros mismos vamos a cambiar nuestro entorno, vamos a cambiar el mundo que nos rodea. ¿Quieres ver bendición? ¿Quieres ver vida? ¿Quieres ver eh, prosperidad en tu matrimonio? ¿Quieres ver un matrimonio contento y feliz? La palabra de Dios me dice que la mujer sabia edifica que la casa y la mujer necia la destruye. Ni siquiera dice que es el hombre el que la destruye, el que la edifica. Le pone la responsabilidad de la mujer. Porque la mujer con sabiduría, la mujer que ora, la mujer que guerrea, la mujer que intercede, va a guardar su boca, va a guardar su corazón, va a guardar sus pensamientos eh, y, y va a construir, no a destruir, va a edificar, no, no a maltratar, va a bendecir, va a producir, va a crear y va a ser como esa mujer virtuosa de la que habla la palabra de Dios. ¿Dónde la vas a hallar? ¿Dónde la vas a encontrar? Cuando tú eres encontrada como una mujer virtuosa, tus hijos no van a tener falta de nada, tu marido no va a tener necesidad de andar buscando por otro lado, no te va a faltar en tu casa ni comida, ni alimento, ni sustento, ni ropa, ni techo, ni el calor, porque vas a ser una mujer y eres una mujer virtuosa, una mujer sabia. A diferencia de los hombres, Dios nos ha dotado de, de, de esas cualidades para sentir, para expresar, para crear, para procrear, para producir vida. Entonces deja que la vida de Dios fluya a través de ti, deja que el amor de Dios realmente cambie tu corazón y ame a tu marido tal como es él no como tú lo quieres no como tú lo deseas, no como tú lo sueñas, sino como, tal como es él y cuando tú te amas tal como tú eres y amas a tu marido tal y como es él así como Cristo te amó y así como Cristo se entregó a sí mismo por ti y tú te entregas a tu marido y tu marido te ama tal como Eres así como, pues, él te, te escogió, verdad? Ahora sí que gózate delante del Señor, tú lo escogiste, pues gózate, verdad? Nadie te obligó, tú solita fuiste ahí, ahí te metiste, pues ahora gózate, verdad? Alégrate eh, en el Dios de tu salvación y de la salvación de él vendrá yo quiero bendecir tu vida y decretar que, que la, la vida de dios y el poder de resurrección operen en tu en tu mente en tu alma tú puedes decir pero es que ya lo he intentado ya le he hecho ya bueno ríndete bajo la poderosa mano de dios y él te va a exaltar cuando fuere tiempo tú puedes decirle dios ya no sé qué hacer no sé cómo hacerle le he intentado de todas formas he hecho todo lo que me han dicho todo lo que los libros dicen lo que tu palabra dice ya no sé, bueno, ok, suéltaselo a Dios, entrégaselo a Dios la situación, entrégale a Dios tu marido, entrégale a Dios tu, tu tus hijos, tu, tu trabajo, tu sueldo, tu, tu ingreso, uh, suéltale a Dios tu preocupación, suéltaselo a Dios, y Él va a transformar la situación. Confía en Dios y Él hará. No te desesperes, no te impacientes, confía en Dios. Aun cuando se levante guerra, aun cuando las, la, la, las olas estén alborotadas y los mares y los vientos estén huracanados, no te. Temas, confía, Dios está contigo y mujer, no estás sola, Dios está contigo, Dios te ve, Dios ve cada lágrima, Él ha enjuagado tus lágrimas que has derramado ahí cuando estás dormida, ahí cuando te metes al baño que no quieres que nadie te ve, ahí Dios está contigo, ahí Dios te está escuchando, ahí Dios está escuchando tu clamor. Pero yo quiero decirte que en lugar de que estemos suplicando, cámbiame, transfórmalo, dame empieces a agradecerle a Dios verdaderamente porque la oración que Dios nos va a contestar no es la súplica, no es la petición, sino es el agradecimiento. Cuando tú y yo declaramos las cosas que no son como si fuesen y confiamos de que ya fueron hechas, entonces vamos a tener lo que ya dijimos que fue hecho. Así que tú diré gracias, Señor, porque ya cambiaste a mi marido. No de que lo vas a cambiar, no de que va a ser una nueva, criatura. no, ya lo cambiaste, es una nueva criatura, gracias. Oye, pero no es eso, pero tú estás hablando las cosas que no son como si fuesen. Gracias porque ya tengo un mejor sueldo. Gracias por mi economía que está mejor. Gracias porque tenemos un carro nuevo. Gracias porque tenemos la casa de nuestros sueños. Gracias, Señor. Y sabes que el agradecimiento va a cambiar la atmósfera, va a cambiar la situación. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos en la próxima. Amén.